Bienvenidos al segmento Negocios de Éxito, emprendedores, profesionales. Y bueno, estamos acá en esta plaza comercial. Comentarles que estamos con nuestra amiga Lilian, que pues nos va a comentar de este espectacular lugar, porque mire, estamos a la orilla de la carretera y ustedes van a sentir un olor riquísimo. Y de hecho, pues acá mostramos uno de los platillos que tienen en su menú, pero vamos a conocer un poco más sobre el negocio, sobre las sucursales, porque tienen en varios lugares. Y de hecho, vamos a conocer sobre los horarios y otro tipo de actividades, eventos y servicios y productos que tienen nuestra amiga, así es que le voy a ceder el micrófono para que ella nos comente y desde luego conozcamos un poco más de la variedad que tienen en este lugar, que miren, esto está rico, vaya. Bueno, vamos a dejarla acá el micrófono, vamos a colocarlo bien por acá, no, mejor aquí, miren, ahí estamos. Muy buenas tardes, aquí les saludamos desde Tacos y Más. Estamos en esta ocasión sobre la Troncal del Norte. Pues pertenece a Mayo este lugar, pero también le atendemos sobre Carretera de Oro, que es el kilómetro 7.5, pues ruta como que fuera hacia San Miguel, a 200 metros de Unicentro Altavista, contiguo a Gasolinera 1, frente a Residencial Vía Galicia. Ahí nos puede buscar en la página Restaurante y Taquería, Tacos y Más. Pues también le cubrimos lo que son eventos en jaripeos, en el área de comida. También le cubrimos lo que son eventos de fiesta rosa, bodas, divorcios, baby shower. Sí, ahí le cubrimos de todo tipo de eventos. Y créanme que ya se han dado. ¡Ay, que sí! Y pues ahí tenemos la discoteca a la orden hasta el amanecer, lo que es el día domingo. Para amanecer día sábado, para amanecer día viernes, bueno, de ahí, de lo contrario, se le atiende desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la mañana, lo que es en área de restaurante, discoteca y todo lo que usted desee, todo lo que usted vea en el menú, allí lo encuentra. Pues no hay variedades en la diferencia de horarios. Todo está a la orden desde las 10 de la mañana hasta que se cierra. Pues les vamos a atender ahí con todo gusto, aquí personalmente, la señora Lilian Ochoa, en Tacos y Más. Tenemos por ahí en las redes, las vamos a mostrar para que ustedes conozcan. Y miren, acá tenemos, este es platillo. El platillo de tacos, es taco de pollo. Taco de pollo, el tradicional. El tradicional. Estos son los burritos. Los burritos mixtos. Ok. Una torta de pollo. Torta de pollo, ahí tenemos, ay, miren qué rico. El plato. El plato de los mismos. De los mismos. Y este es el choricito español. Un choricito español. Okay. Y acá tenemos las salsitas. Sí, tenemos la salsa verde, que no pica, que es de aguacate. Ay, qué 100%. Rico. Le tenemos lo que son la salsa picante, preparada en casa. Okay. Y le tenemos el escabeche, que es este. También preparado en casa. En casa. Okay. Aquí nada que sea de fuera, solo en casa. Usted es la de la receta mágica. La que hago la manipulación de alimentos. Bueno, la invitación para que nuestros amigos, cuando pasen por la carretera que va para Mayo, para el Pital, para cualquier parte de la zona norte de nuestro hermoso departamento. Y que crucen del otro lado, al otro extremo, a San Salvador, aquí estamos. Desde Honduras, Guatemala, de donde usted quiera venir. Así es que bueno, amigos, acá está nuestra creadora de todos esos magníficos platillos y nuestra amiga. Así es que bueno, nos vemos en el próximo segmento y por favor compartamos, apoyemos a nuestros emprendedores, se suscriben y saludos.